Hey, hello, good evening. How are you today? Hi, hi. Having dinner? Hello, hello. Pues sí, ya estamos por ahí. Gracias. Good evening, teacher. Good evening. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay, perfecto. Por un ratito me asusté. Yo dije, uy, no. No quiere mi computer. How was your day? Did you have a good day? Yes. Yes, a good day. Excellent. Bueno, pues terminamos. Good evening. Good evening. Tenemos un par de cosas. Good evening. ¿Qué hacer? Hello, good evening. Va a ser más como un repaso, ¿verdad? Más como un repaso. Porque es algo that we already know. That we are going to review. Okay, let's see. Let's go to the attendance. Let's see who are here already. Teacher, no le suena indirecta la camisa que anda Isabel. Quiero verla. Sí, hombre, pues sí, Pri, ¿a qué horas empezó? Ahorita, a las 8. Right now, in the ahorita. At the moment. At the moment. Sí, qué sacrilegio. Sí, en serio. Tenía que haber sido mañana este partido, ¿verdad? No, la clase mañana. No, el partido lo hubieran pasado para mañana. Si lo hubiéramos visto bien. Yo siento que faltan algunos a esta clase hoy. Creo que solo mujeres iban a ver en esta clase hoy. Mire, pues. A ver si no me falla el Inter. Eso no se cae, ¿eh? Vamos a va ver. A faltar bastante. Los que nos faltan entonces va a ser porque se les fue el Inter, ¿verdad? Menos... Y a Luis en la cámara sale ahí en el 4. Sale, ándate al 4. Miro sospechosamente. Ok. No, pero mire, aquí están. Muy bien. Es cabal que Luis es el que falta. Fíjese. Vaya, vamos a ver quiénes estamos ya acá. Hoy es... Hello, hello. Good evening. Estamos en el estadio. En el palco está, en el palco. Ya lo íbamos a ir a buscar. No. En el gimnasio. Ya lo íbamos a ir a buscar. A ver qué es lo que nos va a compartir hoy desde... Ah, del parque. El viaje, ¿verdad? Del parque. Ok. Vaya, vamos a ver.
Hello, María. Present. Present. Okay, Ángel here. Aristides. Present, teacher. No lo había visto, yo dije, ¿y Aristides dónde anda? También ahí sufriendo, en un ojo y otro por allá. Denia, un ojo en la compu y el otro en la tele. Yo qué triste, mi tele está por allá lejos, entonces no hay tales. Ahí me cuentan si caigo. Aquí andamos de la loca. Ok, Denia. Sí, sí. Denia Guadalupe. Present, teacher. Good evening. Good evening. El único partido que he visto fue el del domingo. Edwin. Present. Ok. Fátima. Fátima. Hello, teacher. Hey, hello. Present. Excellent. Isabel. Present, teacher. Ahí arriba con la selección, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos. Ahí estamos. Luis. Present, teacher. I'm here. Allá va un gol llave. Ok, María. María, yo ya la vi por allí. María, María, María. Present, teacher. Excelente. Marlene. Present, teacher. Nice. Maura. Present. Nidia. Oscar. Present, teacher. Ricardo. Ricardo. Present, teacher. Present. Teresa. Teresa. No hay Teresa. Walter. No here, en el no, estadio. Half here, half in Acajutlan, the other half in the stadium. ¿Cómo se divide? Pues vale, ya el CES ya no es 100%, es el 150% de Walter. Yesenia. Yesenia. No here, Yesenia. Judy. Presentation. Nice. Okay, very good. Muy bien, muy bien. I'm going to share the presentation. Vamos a hacer un review, right, of what we were talking about this week, unit number 4. Well, you know that at 9:10, a esa hora va a caer un gol. At 9:10, vamos a empezar a llenar nuestra encuesta de satisfacción. Vamos a ver, aquí está Sean. ¿Qué pasó con esta página que la tenía? Voy a compartir ahorita. Ya tenía la paginita y no sé qué pasó. Vamos a tener. Everything aquí está. Qué barbaridad. La abrí hace redes de regreso. Ya no, ya no. Ahí está. No hambre, no we see now we can go back.
Yo ya no me da la presentación porque como que tengo muchas cosas aquí. Muchas cosas abiertas. Vale, ok. Hoy sí ya estamos. Remember yesterday we were talking about the use of can. The use of can with a polite talking about a polite request, right? Being nice. A little informal, right? We said can, we use can for informal and could for formal, right? If we want to make a request. Okay, so when do we use can? We use can when we want to ask for something, to ask somebody to do something, right? Or to ask to do something. If I want to do something and I want to ask other people, I use can to ask other people to do things for us. For example, if we say to ask for something, can you lend me your car? Can you lend me your pen? Can you lend me a dollar, right? To ask for something. To ask to do something, can we sit here? Can I open the door? Yes. But to ask people, other people to do things for us, we can say, can you help me? Can you open the door for me? Can you close the door for me, right? In those cases. Can you give me another example like this to ask for something? Uh-huh. How? Okay, give me an example of how to use can to ask for something. Mm-hmm. Can you lend me a pen? Can you lend me a pen? Very good. Mm-hmm. Another? Can you open the door? Okay. Another example. Can you? Well, you can say, can I, right? If you want to do something here. Can I stay here? Can I enter, right? Can I enter? Can I stay here? Can I sit down? That's, I want to do something, so I ask other people, right? Uh-huh, this one? To ask others to do things for us? What do we use to ask others to do things for us? Mm-hmm. Can you what? Can you open the door? Can you close the door? Yes. Can you? Mm-hmm. Can you come to my house? Can you come to my house? Can you hold the door? Hold. Okay. Can you hold the door for me? Yes. Mm-hmm. Another. Another question. Look at this. Can you get me the menu?
Can you return my book to the library, please? Okay, can you return my book to the library, please? Teacher, and what if I use, can I get the menu? Can I get the menu? Sure. That's great. Mm-hmm. Can I get the menu? Or can you get the menu? Can you bring the menu? Mm-hmm. That's okay. And remember yesterday we were also talking about some positive replies to these requests. So can I open the window in here? And you say, sure. Go ahead. Oh, no problem. No worries. Yeah, sure. Sometimes even we tend to say, yeah, why not? Right? Well, yes, of course you can. Can you help me? Of course, sure, certainly, right? Also, a part of having affirmative answers, we said we have some negative ones, right? Can I open the window in here? Can I open the window in here? Actually, I would prefer it closed. I'm sorry, Pat. I'm cold. Or you can say, I'm sorry, Pat. I prefer it closed, right? So here is when you are using or you're giving a negative response. So you don't have to give a positive response all the time. Sometimes you can give a negative one, right? Can we sit here? Sorry, the seat is taken. I'm sorry, but you can't. Somebody's here or somebody's sitting here. Remember that we were saying that in negative replies, we use sorry or I'm sorry, because we want to be polite, right? We want to be nice with people, okay? Now, we're going to have a review of the present continuous. So I'm showing here with you some pictures for you to help me make sentences. Are you ready? Let's see. Tell me, what's happening in this sentence? What's happening? The bird is beautiful. Uh-huh, but we are going to make present continuous. What is the bird doing? What is the bird doing? The bird is singing. Okay. It's singing. Okay, the bird is singing. What about the bird is enjoying the water. The rain. The rain? Mm-hmm. Okay. Enjoying the rain. Okay. The colors of bird is beautiful. Okay, the colors of the bird are beautiful. Yes, look, it has green, yellow, purple, orange, pink, and blue. Wow. My periquito doesn't have too many colors. It's mostly green with some yellow, a piece of orange here. Inside the wings, it has like a little blue, different types of green, right? It's totally different. Okay, what about this one? What about number two? What is the gooman doing? What's the gooman doing? Cheers.
She is fixing the clothes. Okay. She's fixing the clothes. Okay, what else? Do you think she's making a shirt or a blouse? Probably. Yeah, she's making a blouse. I think a blouse because of the ones that you can see in the picture, right? Okay. Huh, what about this one? What is the woman doing? She is staring the computer. Okay. She's staring at the computer. She's staring at the computer. She is in virtual meeting. She's okay. She's having a virtual meeting. Okay. Do you think that she's drinking coffee? Probably. Right? She's drinking coffee. She's drinking coffee. Okay, very good. Questions here? No. No questions. No questions. Okay. Here are your sentences. Okay, repeat. The bird is singing. The bird is singing. The bird is enjoying the rain. The bird is enjoying the rain. She's fixing the clothes. Okay, Angel. Okay. She's staring at the computer. She's having a virtual meeting. She's drinking coffee. Okay, now look at these pictures. Let's make sentences here. What are they doing in the first picture? They are walking in the beach. They are walking in the beach. Okay. Anything else? They are holding hands. I think. Kinda. Okay. Yeah. Holding hands. Okay. What about this one? What about the second picture? They are? What do you think are they doing? Well, I would say he is explaining to her. Okay. He is explaining an project or an assignment or something, you know.
explaining a project to her. Nice. Okay, he's explaining a project to her. And what is she doing? She's looking at the, I see that they are like post-its, right? What's the post-it? Okay. What about the last picture? What's the woman doing? She's doing yoga on the sofa. Yeah, she's doing yoga. Okay. She's relaxing, right? She's relaxing. Good. The bibliothek. Hmm? She is relaxing in the bibliothek. In the, okay, in the library. In the library. Yes, she's relaxing in the library. Very good. It's a good way. It's a good place to go relax, right? Because it's quiet. That's quiet place. Okay. Now look at your sentences. Okay, repeat. They are walking in the beach. They are holding hands. He's explaining a project to her. He is explaining a project to her. She's looking at the post-it. She's doing yoga. She's relaxing in the library. She's relaxing in the library. Yeah, she looks very relaxed, right? Okay, I have one more set of pictures. What is the little girl doing? What is the little girl doing? I would say she's walking through the flowers. Through the flowers. Is she cutting flowers or just smelling them? Smelling them. Look at her hand. She's cutting flowers. She's cutting the flowers, right? She's cutting flowers. Es la caperucita roja. Right, she's cutting flowers. Aquí lleva el puño florcita blanca. Right, she's cutting flowers. Okay, what about the man in the second picture? What is he doing? He's reading the book. Okay, he's reading a book. Okay. And the last one, what are the people doing? They are? They are? They are walking, they are chopping, they are, you know, the word sightseeing. Sightseeing. Do you know that word? Sightseeing. Que andan pagando. Nah. Sightseeing is when you go to another country and just go visiting those emblematic places like the Eiffel Tower, the Big Ben, right? So you want to go see important places in another country, but you're just walking
looking at the places and taking pictures, right? That's sightseeing. Okay. What else can we add to the last sentence? What comes to your mind? They are working in the city. They are working? In the city. Okay, yes. They are working in the city. Okay, they are working in the city. Very good. They are working in the city. Probably they are shopping, right? They are going from work or they are going to work. They are okay. Having fun. Yes. Okay, repeat after me. She's walking through the flowers. She is walking through the flowers. He's cutting flowers. She is cutting flowers. He's reading a book. He is reading a book. Reading a book. They are sightseeing. They are sightseeing. They are walking in the city. 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 Okay, perfect. Okay, now let's go to the next exercise. Check. Now we were making a review of the present continuous. Right now, you're going to talk about your daily life. What do you do after different things? We do lots of things during the day. So what do you do after a long day, just before you fall asleep? Another activity, you do this when your alarm clock goes off in the morning. You do this in the morning because it is the most important meal of the day. You do this at the dinner table with your family. What you do? You do this to make your body and hair clean. You do this after you wake up. You do this so you can meet your friends and learn new things. You do this to learn after school. You do the, your dentist will be pleased if you do this twice a day, or maybe more, three times. You do this in the afternoon when your classes at school have finished. Okay, and here you have the options, right? To complete, wake up, take a shower, do homework, go to school, have dinner, go home, go to bed, have breakfast, brush your teeth, and get up. Okay, so these are the activities that you're going to do. But as we're talking about daily life, feel free to express a little bit, to say like, okay, no, I don't brush my teeth twice a day, I brush my teeth three times a day. Oh, well, yeah, when the alarm clock goes off in the morning, I wake up, but I don't get up immediately. Or I get up before the alarm clock rings. So whatever, right? You can tell me, or you can share with your partner your own experience as you go completing the exercise, not just matching, right? But talking about what you do in these cases. Any question? Question? No? No, teacher. No se perdido. Okay, I'm going to share this because, let's see. I'm going to share this with you, because you're going to do it together with your partner. Yes.
I'm going to stop sharing, right now, right? And I'm going to send it to your WhatsApp. Okay. Ya les cayó. Yes. Y voy a ver Ángel si se lo comparto también acá en el chat. Oh, iba directo solo a Ángel. No, vamos a ver. A todos, por si quieren el documento en el chat. Okay, I'm going to send you to the rooms. Let's see, we are 13, that means groups of 3 and 1 group of 4, okay? Good, good, good. Okay, we have in the first room, Denia, Edwin, Maura, and Walter. In the second, Maria, Marlene, and Ricardo. In the other one, Fatima, Isabel, and Yuri. And in the last one, Angel, Aristides, and Oscar. Allá vamos. Ready? Yes. Recuerden, aparte del matching, este es un buen momento para que ustedes expresen con sus compañeros lo que ustedes hacen, ¿verdad? En su vida cotidiana. Ready, there you go. Vamos a ver, ok, Isabel and Oscar, I still see you here. Oscar, Oscar. Vamos a ver, Judy. Oscar. Oscar, try to join the room. Rutina que hacemos. Ok, entonces pudiera decir I get up at 6 a.m. I go to work. I get up at 6 a.m. Ajá, pudiera ser así. ¿Eso es verdad, teacher? Vaya. ¿Cómo decir nuestra rutina diaria? Sí, ahorita de hecho ahí les he compartido en el chat de WhatsApp, en el chat de Zoom. ¿Qué hace
¿verdad? Y están las opciones de respuesta a la par. Para que tengan un insumo y de ahí ustedes se puedan extender un poquitito más a decir cómo hacen, ¿verdad? Su rutina de su vida diaria. Ok, perfecto. For example, if you get up when the alarm clock runs, or if the alarm clock sounds but you don't get up, you continue there in bed, and you wake up later. So little things. So you make the matching. Pero no es obligación, no es obligación usar el matching que tenemos ahí, sino si podemos usar nuestra rutina diaria conversando con Edwin. Sí, claro sobre que sí. Se levanta, claro conversando sí. Con Maura. Ah, okay. Mm-hmm. You can share about what you, the purpose here is that you talk about your daily life, right? So what do you do in your daily life? Okay. Ahí entró la teacher. Oh my God, en ese momento todos quisieron verlo. ¿Cómo vamos? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y Ricardo está por allí? Sí, le hablamos, pero no lo contestó. No sé si no lo voy. Sí, teacher, aquí voy. Ah, vaya, apóyeme a las compañeritas, aunque no pueda leer, pero puede escribir, puede hablar. Teacher, pero tenemos la duda en qué consiste la actividad. Vaya. Díganme, ¿qué es lo que ustedes hacen después de un día largo? Aquí tienen las opciones de respuestas a la par. Me levanto, no, vea. Me baño, podría ser. Say, I take a shower. Si ninguna de estas opciones es lo que usted hace después de un día largo, ¿qué hace? Eso lo van a discutir con sus compañeritos. Es más talking sobre su rutina, right? O su vida diaria, que es lo que ustedes hacen. Vaya, gracias. Entonces, Marlene Castillo. Me echo a bañarme cuando vengo sudada de mi trabajo. I take a shower. Take a shower, yes. That's very important, take a shower. I have a dinner. Okay, after a long day. Antes de ir a dormir. Muy bien. Okay. What about you, Ricardo? Park the car, me va a decir Ricardo, right? Park the car. What do you do after a long day? Ricardo. Ahorita, teacher. What do you do after a long day, Ricardo? Imagine you have a long day. Do you take a nap? O como dice María, no, Marlene, right? She takes a shower. Okay, continue, chicas. Go to the number two. Continue. Okay. ¿Cómo vamos? You do this to make your body and hair clean.
ver. Yes, take a shower. Yes. You do this after you get up. What do you do after you get up? I take a shower. Okay. Probable las opciones no estén allí, ¿verdad? Entonces ustedes pueden usar otras opciones, no problem. Okay. Judy, do you this to learn after school? Do you this to learn after school? O puede ser after work. After work. Work is do you this to learn after work? What do you do to learn after work or after school? Go home. Do homework? You do this in the afternoon when your class at the school have finished? Go to the bed. Onward. La otra, your dentist will be pleased if you do this twice a day. At least twice a day. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth, yes. Brush your teeth. Y la última, you do this in the afternoon when your classes at school have finished. Go home. Go home. Okay. Nice, Alice. We finished. Ahí estamos. Excellent. Do you do exactly those things? ¿O tenían como otras opciones de, no, yo no hago eso, yo hago algo diferente? All of you. Well, teacher, for me, I go to school to teach, not to learn. Not to learn. Well, we learn every day, but my job is, my work is teach. So it's different for me. Okay. Yeah. Is there anything else that is different for you? No. No, de ahí todas las demás están cabal. Yes. Okay, good. Nice, nice. We're just going to see one more group and then I call you back. Okay. Vamos a salir. Okay, vamos a ver, coming. Good, good. We're still missing a couple of people.
Okay, everybody's here. No, not everybody's here. Ahí está. Se me habían quedado en el limbo algunos. Okay, now we are back. Let's see. Okay, let's see. Remember here, the purpose was that you could speak about your daily life, right? What are the activities that you regularly do in your daily life? Vamos a ver. I'm going to move you here. Okay, check. You do this after a long day and just before you fall asleep. What is it? What do you do after a long day and just before you fall asleep? Go to bed. Go to bed. Go to bed. Okay, you do this when your alarm clock goes off in the morning. Wake up. Wake up. Okay, you do this in the morning because it is the most important meal of the day. Have breakfast. Have breakfast. Okay, you do this at the dinner table with your family. Have dinner. Have dinner. You do this to make your body and hair clean. Take a shower. Take a shower. You do this after you wake up. Get up. Okay, you do this so you can meet your friends and learn new things. Go to school. Go to school. Okay. You do this to learn after school. Huh? What do you do to learn after school? Do the homework. You do the homework, yes, here. Okay. Your dentist will be pleased if you do this twice a day. What is it? Brush your teeth. Brush your teeth, very good. You do this in the afternoon when your classes at school have finished. Okay, yes. ¿Hay algo que ustedes hagan diferente en su rutina? ¿Sí? What do you do in a different way? What do you do different? ¿Todo igual? Sí, sí, cabalito. Les leí la mente yo. Okay, very good. Now, look at this. Tenemos, bueno, I'm going to call attendance right now. Y después vamos a tener un par de minutitos para preparar todo, ¿verdad? Para la encuesta, para llenar la encuesta, para que nos vayamos así como tranquilitos y despacio. Do you have any question here? No question? No? No question. Nice, nice. I'm going to stop sharing then.
Me voy a ir a la attendance. Okay, tell me present. Angel? Present. Aristides? Present. Demia? Present. Edwin? Present. Fátima? Present, teacher. Isabel? Isabel? Present, teacher. Okay. Luis? Present. María? 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 Present, teacher. Okay. Marlene? Present, teacher. Maura? Present. Nidia? Oscar? 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 Present, teacher. Okay, Ricardo? Present, teacher. Casi no se escucha. Dele volumen. Dele sí, volumen. Lo tiene. Dele todo el volumen, Oscar, porque ya vamos a empezar a trabajar la encuesta y necesita ir pendiente de cada uno de los pasos. Oye. Es que sí, me está fallando algo la señal. Vaya, pero dele, fíjese bien en entrar audio por computadora y que entra con el audio correcto, ¿verdad? Con volumen ahí en el audio de una vez. Para que no se me vaya a perder a la hora de llenar la encuesta. Teresa. 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 Teresa, no está aquí. Teresa. No. Teresa. Ok, Walter. Walter. Okay. Yesenia. Present, teacher. Judy. Present, teacher. Teresa no me contestó. No sé si está acá Teresa ahorita. Present, teacher. Acabo de ingresar ahorita. Ah, ok. Perfect. Perdón. Hoy sí, ya la vi. Mire qué bonito. Creo que es primera vez en la historia. Estamos todo completo. Wow. Vaya, hoy sí. Hoy va a ganar El Salvador, porque me. That's. Todos completitos. ¿Qué? No les creen. Ya va a perder. Cero, perdiendo ya. ¿Cuánto? 1-0. 1-0. Espérense, falta, falta. Do not desperate. Va, ahí estamos todos, complete. Ok, nice. Bye, I'm going to share the screen with you again. We're going to continue with a couple of exercises. Recuerden, nos corresponde el horario para llenar la encuesta. Nos corresponde a las 9:10, ¿verdad? Así es que tenemos un ratito para adelantar. Para adelantar lo que nos falta de completar. ¿Alguna preguntita que tengan del ejercicio que hicimos antes? ¿No? 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 No, teacher. Ok. No, teacher. No, teacher. Ya si los molesto a mis alumnos, cuando me responden, no, teacher. Bueno,
Yo sé que ahorita están con el corazón por allá y por aquí, pero no, ¿verdad? No, no, no. Vale, vamos a ver. En este ejercicio, este lo vamos a empezar a completar. Probablemente no lo tenemos ahorita, porque justo a las 9:10 nos vamos a ir a ver la encuesta, ¿verdad? De satisfacción. Entonces, vamos a empezar a trabajarlo, pero si no lo terminamos, pues seguimos luego. Vamos a ver, nuestro horario es cabal 9:10. 9:10. Okay, look at the sentences. Let's complete them. Pueden usar las mismas frases o los mismos verbos que utilizamos en las oraciones anteriores, ¿verdad? Ahí también, it depends on you. I usually at 6 a.m. when my alarm clock goes off. Get up at 6 a.m. when my alarm clock goes off. Okay. I usually get up. But let's try to complete it in your notebook. And at the end, after the document that we complete, vamos a checarlo todos juntitos. Okay? Could you send the text, please? Sure. Aquí se los pongo en el chat. Ahí está. Vaya. ¿Lo quieren también en el chat de WhatsApp o les queda bien allí a todos? No, está bien. Va, perfecto. Finish, teacher. Ooh, wow. Okay. Teacher, una consulta. En esta primera, se puede get up y se puede wake up. Exactly. Ahí depende de cuál es su caso, ¿verdad? Porque a veces nos despertamos, pero que suena la alarma, pero ahí no quedamos. ¿Verdad? Y otras veces suena la alarma y brincamos. Brincamos de la cama. Entonces ahí depende, ¿verdad? De cuál es su caso. Thank you.
You let me know when you finish. How do you see the finish, right? Hey, los felicito. Hoy que me acuerdo. Yo anoche fui a curiosear la plataforma, así como para ver cómo va. Y me llevé la sorpresa de que bastantes de ustedes ya bien habían terminado todo y tiritito hasta el examen final. Así es que me ahorran tiempo hoy porque yo desde anoche empecé a recoger notas, ¿verdad? De ya hoy ya solo recojo los que faltan. Última checadita mañana por la mañana y soy libre. Así es que gracias, los felicito porque han sido súper responsables, ¿verdad? En ir completando y trabajando la plataforma. Así es que, congratulations. Y a seguir así, ¿verdad? Seguir trabajando así de bonito. Vaya, vamos a ver. Did you finish? ¿Les falta? ¿Cómo vamos? Finish. A mí una me falta. Ah, vale. Perfecto. Ah, me abren cámaras hoy para la llenada de la encuesta, profes. Así es que vayan así poniéndose guapos para que me abran cámara. Tengo varios con cámara cerrada. Luis, are you home? Ay, ay, llegó. Cuando reviso así la imagen o el libro, se cierra la cámara porque estoy desde el teléfono. Ah, por eso. Ajá, entonces ahorita estoy intentando ingresar desde mi compu para... Para la encuesta, sí. Para la encuesta, ajá. Sí, para la encuesta es más fácil desde la compu. Sí, desde la compu. Uh-huh, exacto. Pero no lo digo. Teresa, hello. Teacher, Gunal. Óigame, yo le expliqué al que me mandó el mensaje ahora de parte de inglés que no puedo encender cámara porque estoy cuidando a una señora. Ah, ¿verdad? Todavía está cuidando. Entonces, sí, tengo 3 noches con ahora. ¿Verdad? Entonces entro a las 6 y salgo a las 6. Entonces yo le dije que por eso no me había estado conectando y me dijo el que aunque sea de oyente me metiera. Está bien. Porque le expliqué el por qué, pues usted sí, sabe que cuando no, pues yo enciendo cámara y todo. Sí, lo sé. ¿Verdad? Sí. Pero por eso no me había conectado. Sí. No sé, pero si hay, mire, problema aunque, con aunque eso. Aunque sea de oyente, ¿verdad? Algo nos oye. Ajá. ¿Verdad? Pero le explico el por qué, ¿verdad? Para que no vaya. Ey, excelente, Teresa, porque ya vi que la plataforma está completa. No, si eso sí, ay, eso es como callada y todo lo puedo estar haciendo en horas o en horas que me quedan lugares. Excelente, excelente. Ya la revisé, ahí está, completita. Okay. Ya. Nice. Gracias. Nice. Y también igual voy a llenar la encuesta por el teléfono porque no estoy en la casa, no tengo la laptop. Ok, perfecto. Cualquier cosa ahí me dice, ¿verdad? Bueno, gracias. Vamos a ir empezando entonces ya, ¿verdad? A verificar y a abrir nuestra... Teacher, yo también voy a hacerlo por el celular y cuando entre el correo se desaparece la cámara. La cámara, sí. Sí, son cosas que suceden cuando están desde el celular, ¿verdad? Sí. Se muestra como un poco diferente. Ok. Bueno. Finished. Ok. Great, Judy. Vaya, vamos a revisar el ejercicio cuando regresemos, que hayamos terminado de llenar la encuesta, ¿verdad? Vamos a empezar ahorita. Bueno, en este momento daremos inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo.
Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin error. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrá la información solicitada y la forma correcta de trasladarla, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya recibieron este video y probablemente ya lo vieron, pero lo vamos a ver también juntos. En este momento yo les comparto la pantalla para que veamos el video. Bueno, no tiene audio. Vayan viendo, ¿verdad?, la información. Se lo voy a poner desde el principio. ¿Ya vieron? Ahí está el enlace para la encuesta, ¿sí? Ese es el enlace para tomar la encuesta. Usted ya tiene ese enlace ahí en su poder. ¿Qué va a hacer cuando ya haya entrado a la encuesta? ¿Regresar al correo para buscar la información que solicita la encuesta de satisfacción? Ustedes recibieron un correo con toda la información que va a necesitar. Vamos a ver en el video de qué manera usted va a ir copiando y pegando cada uno de esos datos, ¿verdad?, que le han sido provistos a la encuesta, para que la encuesta se vaya sin errores. Seleccionamos el inicio del curso, ¿verdad? El número, el orden de inicio, su nombre completo, igual también corrobora que su nombre esté tal como lo dio a Insafor, por eso lo copié de ahí también. Nos vamos al correo electrónico, es el correo que usted brindó también a Insafor cuando se inscribió. Su número de celular, coloca el número que brindó también a nivel corporativo cuando se inscribió al curso. Sexo femenino o masculino, dependiendo de cada uno. Busque el departamento al cual usted pertenece, a donde usted vive. Su municipio de residencia actual. La empresa donde trabaja también la busca en la información que se le proporcionó. Y la pega también ahí, le da a copiar y la pega. El nombre del proveedor, el inglés corporativo, Regal International. Este tiene que buscarlo porque le dan varias opciones, entonces usted lo busca para marcar. ¿Cuál es el nombre del curso? Inglés principiante, módulo 2. ¿Verdad? Ahí dice uno, pero usted sabe que el suyo es inglés principiante, módulo 2. Y de ahí llena los valores, ¿verdad?, calificando con un criterio cada una de las opciones. ¿Cuál es la fecha de inicio del curso? Igual, copia la fecha, que fue el 16 de septiembre del 2021, y venimos y pegamos el canal. O buscamos las opciones de calendario también.
chequen que la fecha se les ha compartido, ¿verdad? También a su correo, ahí está completa la fecha de inicio y la fecha de finalización, que es 13 de octubre. Igual, usamos el calendario para buscar la fecha. Ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Ese es el que va a ir marcando ahí. ¿Qué otro curso le quiere sumar? Si tiene algún comentario, y su ahora, ¿qué hacemos al final cuando terminamos la encuesta y la enviamos? Vamos a copiar este mensaje que dice gracias. Lo vamos a pegar en el grupo de WhatsApp con nuestro nombre completo, ¿verdad? Ese es el último paso que vamos a tener. Ahora vámonos a abrir la encuesta de satisfacción. Busque el link que está en su correo. Se puede congelar la encuesta, teacher, porque no me carga. Dele tiempito, ya le va a cargar. Ah, ok. Teacher, yo no recibí un correo, sino que por WhatsApp recibí esa información. Vamos a ver quién está hablando conmigo. Aristides. Aristides. Ya buscó en spam. Sí, y no está, teacher. Porque sí, a todos les cayó por correo y por WhatsApp. Tiene toda la información. Por WhatsApp, sí. Ok, pero tiene ahí toda la información tal como la vio en el video. Solo me falta la de, no sé cómo han registrado a la empresa. A la empresa esa, nada más. Vale, perfecto. Eso ya lo vamos a ver entonces. Vale, en su momento, cuando llegue al nombre de la empresa, Aristides me espera. Y me dice, oye, para poder mandarle el nombre de la empresa, se lo voy a mandar acá por chat privado de Zoom. Ok. Vaya, todos verificamos que tienen la encuesta abierta. ¿Sí? Sí. Teacher. Teacher. Diga. A mí igual me llegó, pero un correo, un mensaje en WhatsApp, correo no me llegó. Y en el mensaje de WhatsApp me aparece todo, a excepción de la información, mi nombre y la empresa y eso. Eso pero no la otra información sí la tengo. Ok, perfecto. Cheque, sí, es que en el WhatsApp me imagino que fue el mensaje general para todos ustedes, pero en el correo fue enviado como más específico a cada uno, su propia información. Revisen si les habrá caído en spam o en algún otro tipo de correos, ¿verdad? Que por eso no la hayan logrado encontrar. Yo tampoco tengo el correo, teacher, solo en el WhatsApp que me cayó la encuesta, pero la información de la empresa no. Ya voy a revisar cómo está su correo. Sí, porque la vez pasada había el mismo problema. Tenía error el correo. Vamos a ver cómo está. Yesenia falla, ¿verdad? ¿A quién expulsaron, Daisy? Sí. Yesenia falla. Sí, hoy sí el correo está bien. Me extraña que no les haya caído. Bien raro. ¿A todos los demás les cayó ese correo? ¿Sí? A mí no, teacher. A mí sí, teacher. Sí, teacher. A mí sí, teacher. Sí, y por WhatsApp, por los dos medios. Sí, perfecto, perfecto. Ajá, es que sí tenía que haber sido. Todos revisen su correo de spam.
No saber si en el Spanish pudo haber caído. El correo dice o está encabezado como encuesta de satisfacción. Ese es el encabezado que tiene el correo, encuesta de satisfacción. Ya la tengo. Dice, yo tengo un problema. Ya la tengo también. ¿Ya lo encontró? Sí. Ahorita yo les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo la encuesta de satisfacción y la podamos ir llenando juntos. Lo tengo, teacher. ¿Perdón? ¿Quién no tiene? Ricardo. ¿A quién más no le cayó? ¿Quién era? ¿Óscar o Ricardo? No, ya la tengo ya. Ah, vaya, perfecto, perfecto. Va, checamos entonces. ¿Qué? Vaya, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar, vamos a ir paso a paso. Si les hace falta algún tipo de información, me dicen para poder compartirle yo su información por el chat privado de Zoom. Si me dice, teacher, yo no tengo el nombre de la empresa, me hace falta alguna cosa, ahí lo vamos a ver. Todos tienen el número, ¿verdad? Sí. Vale, cheque. Este es el correo que me cayó a mí, no con toda la información que ustedes tienen, ¿verdad? Pero ustedes tienen el número, voy a ser más grande, ¿tienen el número de orden de inicio del curso? Sí. Sí. Sí, esa. Ya no voy a ver esta pestaña que me tapa acá. Vale. Estamos bien entonces. Vámonos al número de inicio, todos con su encuesta abierta. Vamos, copiamos este número y nos vamos. Recuerden que el número no tiene que llevar el asterisco, ¿verdad? Lo copiamos y lo pegamos sin el asterisco. ¿Ya? Ya, listos. Todos llenamos el punto. Yo lo voy a tener que digitar porque no, para pegarlo tengo que estarme saliendo del formulario y volviendo a entrar. No sé cómo hacer. Entonces mejor lo voy a digitar. Ah, pero ahí tiene que tener sumo cuidado. Quizás sería mejor aunque se salga su ratito, se salga y vuelva para que no se le vaya a ir algún número, Teresa. Porque eso sería ya. Delicado. Ya intenté así, lo había copiado y pegado el primer número, después me fui otra vez al correo y cuando regresé ya no estaba el número. Se le había cerrado. ¿Sí? Lo sí, que puede hacer, vaya, le voy a dar una sugerencia. En teléfono está. Puedo dividir la pantalla. ¿Cómo se hace para dividirla? Vaya, porque lo otro que puede hacer es copiarse toda esta información que le cayó al correo, cópiala en un documento de Word para que la tenga así como que más fácil, para de ahí estarla copiando y pegando a la encuesta, para que no sienta que está en dos pestañas en internet al mismo tiempo. No sé si eso le pasa. Voy a intentar hacer porque, ¿cómo se llama? Porque el teléfono sí no había yo para esa cosa, lo voy a intentar. Sí, no, pues sí, claro, desde el teléfono es mucho más difícil. Sí, me es como una la. Bueno, voy a intentar, teacher, gracias. No lo hice. Vaya, nos vamos a su nombre completo. Recuerden, el correo acá a mí me manda ya de un solo el nombre del proveedor. No puede la pantalla en el teléfono. No, Oscar, no puedo. Oscar.
pestañita le aparece agregar a pantalla y se le aparece, le agrega la burbujita de la encuesta en pantalla y de ahí entra su correo y ahí está viendo. Okay. Gracias, Oscar. Voy a intentarlo. Gracias. A ver, ¿quién dijo teacher? Si alguien tiene problema que no tiene su nombre completo, me dice, ¿verdad? Para poder yo irle compartiendo alguna información que le haga falta. El siguiente punto, nombre completo. Recuerde que este es su nombre tal cual usted lo brindó a Inglés Corporativo cuando se inscribió para el curso. ¿Sí? ¿Alguno tiene problema con eso? No. ¿Todos listos hasta acá con el nombre? Teacher, no sé si el mío aparece con tilde o sin tilde, pero como no tengo el correo. Martínez, no sé si aparece con tilde o sin tilde, no sé que comete un error en eso, si me, tal vez me verifica, si me hace el favor. Ya le digo, Yesenia Esperanza Falla Martínez, sí. Ya le comparto. Teacher. Dígame. ¿Puede compartir el nombre del curso? Porque como estoy igual de teléfono. No me puedo estar saliendo bien. Perfecto, ya se lo voy a compartir allí en el chat privado a todos. No se me adelanten, por favor, ¿verdad? Vamos a tener paciencia porque algunos compañeritos tienen problemas, entonces vamos a ir despacio, pero no se me adelanten. Vamos a ver. Está bien. Ahí le pego su nombre. Vamos a ver el siguiente punto de su correo. Entonces se lo voy a poner de una vez. Oye, para que ya lo tenga y se va a seguir ahí. Le voy a pegar allí en el chat su correo electrónico y su número de teléfono. Por favor, teacher, gracias y disculpe, oiga. No se preocupe. Vamos a ver. Si alguien más tiene algún detalle allí, me dice, oye, para yo mandarle la información para que estén completos. Ya no la veo. Vamos a ver. Aquí está. Y le voy a mandar el mensaje para todos, ¿verdad? Y con el nombre del curso. Teacher, dígame. Ya encontré correo y para los que tal vez no lo habíamos encontrado, a mí me ha caído en, bueno, no sé si me cayó o es que yo lo eliminé, pero lo encontré en correos eliminados. Oh, mire qué interesante. Vaya. No, digo, en correo no deseado. Vaya, ya ven. Es correo que no deseado. Y ahí está. Sí. ¿Mm? Vaya, chequen correos no deseados, a ver si está por allí. Vamos a darles un minuto para que lo busquen en correos no deseados. ¿En qué número van ya, teacher, que me saca y entro yo? Ah, no se preocupe que estamos todavía en el nombre, Oscar. No, es que por rato va la señal y cuesta que entre. Sí, pero ahí estamos todavía en el nombre. No sé. Vale. ¿Cómo estamos? Volvemos al nombre. Su correo electrónico. Recuerden que es el correo electrónico que brindaron a Inglés Corporativo, ¿verdad? Entonces,
a ese correo donde le han estado mandando la información de la plataforma y todos los documentos que le mandan, ese es su correo. Entonces, busquen, como dice Denia, busquen ese correo allí en correos no deseados. Es muy probable que allí esté, ¿verdad? ¿Listo? Teacher. Dígame. Ya lo encontré. Lo único que, para hacerlo más fácil, solo tienen que poner encuesta en buscar y ahí les va a aparecer el correo. Lo que pasa es que como si usted hace su correo personal y recibe un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de anuncios y de todo, y que hoy de todo nos cae, entonces es probable que se haya perdido. Ponga la encuesta entonces y búsquenlo, ¿verdad? Y se nos va a facilitar la llenada del documento. Vamos a dar un minuto para que vayan a ver. Ya, teacher, busqué así como Aristides, puse encuesta y ahí no sé cómo, de dónde salió, pero ahí apareció. De algún lado salió, ¿verdad? De algún lado. Sí. A saber en dónde estaba. A saber de dónde, pero ahí apareció también. Aristides los tenía Aristides guardados. Yo creo que y sí. Y piense que no se me había ocurrido hacer eso, para yo, nada. Y yo por eso les estaba diciendo en spam, pero se me olvidó decirle spam o correos no deseados, que es lo mismo, ¿verdad? O sea, muy bien, pero... Y no me resultaba. Es, ajá, quizás lo tienen en español, porque ajá, a mí me parece como spam, ¿verdad? Junk, tengo. Chats. Es que está el spam. Vean, porque el spam a veces casi como que ya bien abajo, porque supone que no lo vemos. Ve, tengo 3 correos en spam y que nunca los. Ya los vamos a ir a ver de qué son, ¿verdad? Vaya, estamos bien entonces. Recuerden, se van, copian el número del documento, ¿verdad? Es en la orden de inicio. Venimos, la pegamos acá sin el asterisco. Oye, sin el asterisco. No utilizamos asterisco. Luego nos vamos a buscar el nombre. A ustedes el correo que les ha llegado es como que más largo, ¿verdad? Porque tiene su nombre, les da también su correo electrónico, su número de teléfono, el nombre de la empresa. A cada quien personalmente le han mandado su propia información. Te va a cheque. ¿Estamos bien ya? ¿Sí? ¿Ya vamos con el nombre completo? Sí, ¿verdad? ¿Hola? Sí, todos. Sí. Muy bien. Vámonos al correo electrónico. Recuerden, correo electrónico, este es el correo que usted brindó a Inglés Corporativo cuando se inscribió. Y ahí lo tiene en el correo que le han mandado. Entonces, solamente cópielo y lo viene a pegar, ¿verdad? Así tal cual. Copia y lo va a pegar. ¿Ok? Igual, su número de celular. Vaya, lo copia y lo viene a pegar, ¿verdad? Se viene a su correo. Fíjense que, bueno, por lo menos en computadora es mucho más fácil. Que usted se viene al correo, copia la información y se viene a pegar. Entonces, copia el número de celular y se viene a pegarlo. ¿Cómo vamos todos hasta ahí, hasta la pregunta número 4? Bien. ¿Sí? Bien. Excelente. Bien, bien. Eso, very good. A ver. Very good. Very good. Ok, vámonos a la pregunta número 5. Ahí cada quien marca, ¿verdad? Masculino o femenino. ¿Para quién? ¿Ready? Yes. Se me ocurrió un chiste, teacher, pero no. ¿Qué se le ocurrió? It's a bad chiste. A joke. Oh.
Revoluís. Ok, listo. ¿Listo? Yes. A ver, vámonos a buscar el departamento al cual nosotros pertenecemos. Ahuachapán, Luis, Santa Ana, María, Sonsonate, Teresa, La Libertad, Ángel. Cada quien a buscar ahí su departamento, ¿verdad? Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, todos los demás. Ok, ¿listo? Yes. Yes, yes. Yes, yes. Excelente. Municipio, ¿cuál es el municipio de su residencia? Si es de San Salvador, municipio de San Salvador, San Salvador. Yo no recuerdo. ¿Cuál es el municipio? Vamos a ver. Ok. Listo. ¿Y Oscar? Oscar. Ahí está. Aquí. Vale. Listo. Empresa donde trabaja. Recuerde, usted viene, busca la información, no vaya a estar escribiendo usted por su cuenta, ¿verdad? Se viene. No me acuerdo cómo se llama. Por eso, en su correo está. El asunto es este. No es porque ustedes no sepan dónde trabajan. Claro que ustedes sepan, saben dónde trabajan. El asunto es que las empresas tienen una razón social. Una razón social y el nombre comercial. Ajá. Entonces, el que ponemos acá no es el nombre comercial. No. El comercial, sino que la razón social. Social, exacto. Entonces, por eso es que usted se viene al correo. Aún yo no me acuerdo ninguna de las dos. Pero que váyase al correo, lo copia y lo ¿verdad? Ahí está. ¿Listos? Yes. Listo. Ok, perfecto. Entonces viene, copia su nombre o la razón social del lugar donde trabaja. Todos lograron encontrar el correo, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, teacher. Excelente, muy bien. Sí, vaya. Teacher. Eso. Vaya, ahora, nombre del proveedor con el que se capacitó. Abrimos esta pestañita que está acá y buscamos inglés corporativo Regal International. ¿Ya? Inglés corporativo Regal International. Es el que usted va a buscar. Se viene y lo, bueno, lo busca. ¿Verdad? No va a copiar ni pegar porque se lo busca entre todas las opciones que le dan acá. ¿Ves? Lo busca y lo marca. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el? ¿Ya estamos en la 9 todos? No se me distraigan con el partido ahorita. Ahí después vemos cuántos goles logramos meter o si nos hicieron a nosotros cuántos goles. Ahorita no, ¿verdad? Ahorita no. Ahí después cuando termina dan la repetición, acuérdense. Ahí ven este pedacito que se hayan perdido. Vale, vamos a ver. Nos venimos a buscar el curso inglés corporativo. Inglés, no, el curso, perdón. Inglés principiante módulo 2. ¿Verdad? Sin las comillas, teacher. Sin las comillas, exacto. Así como se los estoy poniendo yo. Inglés principiante módulo 2. Entonces, véngalo, venga, cópielo así, sin las comillas, solo el muy nombre, ¿verdad? Solo el muy nombre, lo copia y se lo lleva a pegarlo acá. ¿Listo? Ahora valore los siguientes aspectos relativos al curso. Relativos al curso. Recuerde
que en la carta, o sea, usted, lo que usted está llenando es cómo está usted o qué tan satisfecho está usted con el curso, con la forma en que se le ha presentado el curso y todo. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Entonces usted viene, busca el suficiente, decente, aceptable, bueno, excelente, ¿verdad? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ricardo. Y se viene igual a buscar las opciones y a marcar, ¿verdad? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual, nos venimos, buscamos y completamos, ¿verdad? Este es relativo al curso, ¿sí? Según usted, cómo se desarrolló el curso. Entonces, esos son los tres aspectos que va a calificar con respecto al curso. Ahora, nos vamos a la pregunta número 12. ¿Todos estamos ya en la pregunta número 12? Sí. Yes. Sí, teacher. Angelito. Bien, los miro cuando se quedan así. Gracias, porque están viendo el partido. Sí, no se le pierdan. Vaya. ¿En qué fecha inició el curso? Cheque. El curso empezó el 16 de septiembre, ¿verdad? El curso empezó el 16 de septiembre, pero como miren, no me va a dejar pegar. Dice, no, así no. Entonces usted lo que hace es venir, busca septiembre, busca 16, y ve, bien galán, le ya da el 2021, ¿ok? Calendario, buscamos septiembre, aquí está ya septiembre 16. ¿Ok? ¿En qué fecha inició el curso? El curso inició el 16 de septiembre. Ricardo, ya. Ricardo, así como que me cacharon. Vaya, ¿en qué fecha finalizó el curso? El curso finaliza hoy, ¿verdad? Entonces le ponemos que el curso finalizó el 13 de octubre. Igual, nos venimos, buscamos octubre. Márcame el 13 de octubre. Ahí está. ¿Verdad? Vengo al calendario, busco octubre. Asegúrense que aquí arriba diga octubre, ¿verdad? Y marcan 13. Igual acá, asegúrense que aquí arriba dice septiembre y marca. ¿Sí? Estamos. Fecha de inicio, 16 de septiembre. Fecha de finalización del curso, 13 de octubre. ¿Listos? ¿Listos? Sí. Vaya. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? En este punto me voy a detener un poquito. Recuerden que se trata del curso, no es de que yo estuve enfermito, entonces no estoy satisfecho porque no pude ir completamente, o yo no logré asistir todo el tiempo, entonces no estoy satisfecho. No, es cómo se le proporcionó el curso, cómo estuvo el material, cómo se le atendió de parte de inglés corporativo. Entonces, eso es lo que usted está completando en este aspecto. Recuerde lo que se le leía al principio. Esto es como un requisito, es el tercer requisito que usted necesita presentar para poder continuar con el programa, ¿verdad? Entonces, es bien importante completarlo, ¿sí? ¿Podemos agregar la misma opción de la vez pasada? Para el siguiente módulo. ¿En los cursos? ¿Usted menciona otros cursos o en comentarios? No, en el comentario. Bueno, ahí es opción. Que la necesitamos para el siguiente curso. Es la opción que creo que todos pusimos. Ajá, la misma teacher para el curso de nosotros, pues. Bueno, ahí es el sindicato. Bueno, ahí
Ahí la vamos a agregar en el comentario. Sí, teacher, y en ese caso, ¿sería necesario que pusiéramos su nombre exacto o que solo pusiéramos así la teacher de este curso? No sé. La vez pasada lo que hice fue poner el nombre completo. Entonces. Yo también. Entonces me hace falta eso. Ok, recuerden también poner qué otros cursos, ¿verdad? Usted está interesado en uh-huh. otros cursos, ¿qué más quiere también aprender? Y los comentarios. El problema es que la teacher ya no nos quiere a nosotros. No digan eso. No digan eso. Haber dicho, no otra vez, Luis. No, otra vez, lo mismo. Así vamos a ir a conocer Sonsonate, es el siguiente tour que tenemos. Sí. Porque Ricardo solo nos muestra que va manejando, no nos muestra el tour de la ciudad. Exacto. Hay que ahí endeudar, Ricardo, con el tour de la ciudad. Sí. Yo cumplí con el tour de Aguachapán. Hoy necesito los otros tours. Después vamos a ir a conocer Sonsonate, Santa Ana, La Libertad, Tonacatepeque, sí. La Libertad, ¿verdad? El Rigor, Santa Tecla. Pendientes. Ok, vaya, vamos a ver. Listo. Yo no le puedo dar enviar, ¿verdad? Porque no. Pero ustedes, denle enviar. Por poquito y le doy enviar por estarle diciendo, miren, denle enviar. Ok, vaya. Le vamos a dar enviar a la encuesta. Y recuerden, al final a ustedes les aparece que dice gracias, ¿verdad? Entonces, antes de darle enviar, asegúrese de que tiene todos los campos completos. Lo bueno es que está marcado como obligatorio. Entonces, si usted no ha completado algo, no lo va a dejar enviar, ¿verdad? Las únicas dos preguntas que... ¿Tu nombre completo, teacher? Me llamo Zoila Rodríguez. No, pero el nombre completo sería. Y yo soy La Esperanza, fíjese. Soy La Esperanza Rodríguez. Exacto. La esperanza, que tienen esperanza. Vaya, ya estuvo. Ya me apareció. Sí. Ya le apareció gracias. ¿Qué hacemos cuando nos aparece gracias. El mensaje de gracias? Lo capturamos todo, ¿verdad? Le tomamos una captura y nos venimos acá. Mire, así como lo ha puesto su compañero. Sí. Así. Así como lo ha venido a pegar Yuri. Así, muy bien. El nombre completo, Walter. Ajá. Isabel solo se llama Isabel. Es solo así. Ah, vale. A ver, Walter, póngame el nombre completo pegado. Ajá, muy bien, Oscar Alejandro. Walter. Walter. Se nos perdió Walter. Ya se fue a ver el partido. Walter, asegúrese de que me pone el nombre completo pegado con su mensaje, porfa. Ya, ahorita sí. Lo que pasa es que como estoy en el teléfono, me tengo que salir de la reunión de Zoom para. Ay, en serio. Perfecto. Yo voy a ir checando quiénes ya me lo enviaron.
que al final tenemos que tener todo el número de mensajes. Ahí. Muy bien. Yuri, Isabel. Oscar. Ah, muy bien, Walter. Walter. Yesenia. Fátima, mándemelo con todo su nombre completo, por favor. Recuerden, va, en la captura del gracias y su nombre completo. Así como lo están mandando sus compañeritos. Maura. Ok, ahora sí ya lo vi completo. Fátima, very good. Vamos a ver, Luis. Teresa. Aristides. Edwin. María. Ricardo, mándeme, póngame su nombre completo, Ricardo. Debajo va la fotito del gracias y su nombre completo. Completo tal cual aparece en la encuesta. No me lo jale así, póngamelo así como lo han puesto sus compañeros. No vaya a ser que nos hagan observación de porque no va con... Valga la pena. No. ¿Quién me falta? Uno me falta, ¿verdad? Eso, pues sí, muy bien, Ricardo. Uno me falta, ¿quién me falta? ¿Denia? En todo caso, Nidia. No, Denia. Denia. Pero no se ha ido todavía. Aquí viene ya, muy bien. Ah, ya cayó. Sí, pues sí. Sí, pues sí, estamos completo, muy bien. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, tenemos suficiente tiempo para ir a revisar el ejercicio que estábamos haciendo y que hicieron antes de ir a completar la encuesta. Vamos a ver. A ver, I usually what? Wake up. Mm-hmm. I usually wake up at 6 when my alarm clock goes off. What about number 2? I have. I have lunch. Okay. I have lunch in the school canteen at 1 p.m. Number 3, in my family, we usually have dinner, great. We usually have dinner at about 6 p.m. What time do you have dinner? Don't tell me at 10 p.m. Yes. Really? Yes. Oh my goodness. Okay. My school finishes at 3 p.m. and then I go. I go on my bus. Okay. On the weekends, I go to bed. I go to bed later.
In your case, it's the opposite, I hope, right? That on the weekends, you go to bed earlier, más temprano, than on the weekdays. Am I correct? Sometimes. Sometimes, okay. My alarm clock goes off at 8 a.m. on Sunday, but I don't... I don't. Ana, y faltó una línea, ¿verdad? Sí. Ahí sería get. Get up. Mm-hmm. I don't get up. I don't get up until 8:30 a.m. What about number 7? I always brush. Brush. Yes, I always brush my teeth. I always brush my teeth before I go to bed. And then on weekdays, I travel. I travel. I travel or go, teacher. Go better, más fácil. Mm-hmm. I go to school. I go to school with my friends. Mm-hmm. I go to school with my friends at 9. Okay, very good. Now, repeat after me. I usually wake up at 6 a.m. I usually wake up at 6 a.m. When my alarm clock goes off. When my alarm clock goes off. I have lunch in the school canteen at 1 p.m. I have lunch in the school canteen at 1 p.m. In my family, we usually have dinner at about 6 p.m. In my family, we usually have dinner at about 6 p.m. My school finishes at 3 p.m. and then I go home by bus. My school finishes at 3 p.m. and then I go home by bus. My home by bus. On the weekends, I go to bed later than on the weekdays. On the weekends, I go to the bed later than on weekdays. Then on weekend. My alarm clock goes off at 8 a.m. On Sunday, but I don't get up until 8:30 a.m. My alarm clock goes off at 8 a.m. On Sunday, but I don't get up until 8:30 a.m. I always brush my teeth before I go to bed. I always brush my teeth before I go to bed. On weekdays, I go to school with my friends at 9 a.m. On weekdays, I go to school with my friends at 9 a.m. Perfect, perfect, perfect. Do you have any questions here? I have a question. Tell me. About canteen. Hmm. This is British. Cafeteria. Cafeteria. Mm-hmm. Okay. In the school cafeteria. Es que lo busqué y me salió otra cosa. Cantina, Alejandro. En la cantina, come. No. Nice, nice. Empanadas. Mmm. Oyeron que me dejan 16 empanadas para que me las coma al terminar la clase. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Sí, comí. Ay, no, Yuri, ¿qué son esas malas noticias que nos han dado? En serio. Ah, pero qué barbaridad. Bueno. Perdió el salvador, qué valor. ¿Y what does it mean? Que no vamos al mundial, ¿o qué? No vamos al mundial. So sad.
tan cerca que estuvimos, ¿verdad? Cerquita. Bueno. Ok. Vamos a la última tienda. Antes de que se nos olvide. Por estar tristes con la pérdida del partido. Qué barbarita. Vamos a verla. Hoy es Ángel. Present. Aristides. Present. Denia. Present. Edwin. Present. Fátima. Present, teacher. Isabel. Present. Luis. Present, teacher. María. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Maura. Present. Oscar. Present, teacher. Ricardo. Present, teacher. Teresa. Teresa. Present, teacher. Walter. 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 Walter, está lloviendo en Acajutla. No. No. Aquí sí ya empezó a llover. Yesenia. Yesenia. Present, teacher. Nice. And Judy. Present, teacher. Excelente. Ahí estamos. Vaya, chequen. Hoy se queda Ángel conmigo. ¿Verdad? Lo bueno, Ángel, es que ya terminó el partido, yes, así que ya no se va a quedar sufriendo de que la teacher no me va a dejar ir a ver los últimos minutos. Ok. Bueno, fue un placer, ¿verdad?, de estar con ustedes, trabajar con ustedes. Los felicito por su entusiasmo que han puesto durante todo el curso y a seguir adelante con todo, ¿verdad? Solo un último recordatorio, si alguien todavía tiene pendiente algún ejercicio en plataforma, no olviden, ¿verdad?, que yo hoy me quedo hasta medianoche recogiendo notas. Y mañana en la mañana, tempranito, doy así como la última revisadita. Felicidades a todos aquellos que ya terminaron la plataforma, ¿verdad? Así es que, bueno, adelante, así trabajando con todo ese entusiasmo que tienen. Tienen mucho potencial y van a aprender un montón. Ahí dice la indicación. Gracias, teacher. Un gusto, Ángel, igual. Tienes 10 minutos ahí para convencerla. Thanks, teacher. Muchas gracias. Lo vamos a intentar. Gracias a todos. Igualmente. Gracias, gracias. Habernos tenido como compañeros y conocido a algunos también en este módulo. Igual con todos los compañeros. Gracias a todos, chicos. Dios me lo bendiga. Igual un gusto. Nos vemos primero, Dios, el tercer módulo. Nos vemos en el tercer módulo. Nos vemos en el tercer módulo. De un par de días hacia atrás. Have a nice. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Thanks, teacher, for your time. Thank you. Ya seguir con todo entusiasmo. Good night, teacher. Blessing. Thank you, Judy. Ricardo, hoy se me quedó con el nombre corto. Ahora. ¿Has dicho cuaderno de inglés, hijo? ¿En serio? A ti, chico, dice que espera. ¿Lo cambio ahorita? Cámbialo, por favor. ¿O ya no? Sí, cambia. Ok. Para que sea la hora que la bajen la asistencia. Yo, y no sé por qué soy el más cortado de mi clase. La niña también. Yo, el Eduardo, tú eres... Cristo,
Hoy sí ya le aparece completo. Sí, teacher. Gracias. Teacher, perdone, ¿cómo sabes si uno ya tiene completo lo de la plataforma? Ajá. Ya le comento. Porque yo ya anduve. Yesenia, si yo ya recogí su nota. Fíjese. Entonces ya lo completé, dicho, no me falta nada. No. Es que no sé si me falta algo. Vamos a voy a ir a ver. Voy a ir a si ver. Si me hace el favor, va a disculpar, dice. Vamos a ver. Porque, ajá, sí, yo ayer anduve viendo y anduve recogiendo ya notas, ¿verdad? Tengo dudas, son también ¿cómo que se llama lo que estamos llenando hoy en este módulo? En la discussions. Ajá, eso no sé si me falta o qué, porque no me ubico a dónde he llenado y a dónde no he llenado. Entonces, pero no sé. Con eso se mezclan, fíjese, eso se mezclan. Entonces yo he ido llenando, pero no sé ahí cuáles he ido llenando o qué. Vamos a ver. Yesenia, pero sí, si no la atraso con Ángel. Ya me aparece completa. Ah, bye. Bendito sea Dios. Sí. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Excelente. Gracias, dice. Yo ayer quedé a ver feliz de que vi que ya estaban y dije, wow, son un par los que me faltan nada más. Y ahí la mayoría ya está. Ok. Gracias, entonces miles de bendiciones, Ángel y teacher. Cuídense mucho, feliz noche. Igualmente, señor, gracias, feliz noche. Cuídense, que siga mejorcita, saludes a su mami. Ay, gracias, teacher, le agradezco, bendiciones. Y lo demás. A ver, Ángel. Hello, teacher. Hello, how are you? Bye. Bye. I'm a little tired. No tienen agua. It's like Friday today. Yes. Right. Like Friday. I feel like that. Yes. But the good thing is that the weekend is coming soon. Tomorrow you will be free. At least at night you will rest a little bit. Or sleep and sleep. No. Es una ventaja, se va a poder dormir un poquito más temprano. Sí. Y usted comienza mañana otro curso. No, todavía no, lo empezamos más allácito. No. Ya tenemos tipo 20 algo de octubre. Es la fecha tentativa, así es que tenemos tiempo para recuperar energías. Sí. Hace falta. To free energy to pick up grades of all the other programs. Yes. Planning the class. And classes to get ready with material. So we have some time. It's an adventure. Yes. But it's a nice adventure. It's a nice adventure. Because at the same time, you're teaching, you learn. Yes. You learn things. You learn from people. You learn a lot of things. And having the experience of meeting a lot of people, it's very satisfactory, right? Yeah. You continue in virtual classes, right? You don't go to school. Yes. I'm finishing the virtual class. This year, I finish the virtual class. But the next year, the principal, he say, beginning in the semi-presential. Semi-presential.
like we were that way, semi-presential. But yeah, we didn't go to school, well, we don't go to school every day. We go to school 3 times a week and 2 days from home. In the school, he planning go to 1 week, yes, one week, no, 1 week, yes, 1 week, no. It's better to go, to know when, what day you go, what day you don't go in the middle. Mm-hmm. It's better, but I think so. Because the children get confused when you tell them this week you come, the next one no, this no. One, yes, the other no, and they say, and this week do I have to go or no? Almost confused. So yeah, they always get confused. Mm-hmm. But this is, they have a take a decision. So there is no anything. Yeah. But, and thank God for with the vaccination, no more problem, Angel? No. Just the 2 days. Yeah. 1 day after the vaccination, I feel bad and sick and painful. But 2 days after of vaccination? Normal. Oh, normal. See? Normal, normal. And at least now you're protected, right? For next year, hopefully. Yes. I hope that, because I have 2 kids and yeah, and my father is a older. And so I want the se dice contagiar, I want to contagious he and my family. I want to make them sick. No, and the thing is that going presential means having a lot of measures, making a lot of things. I look yeah, like crazy when I get to my classroom with, we have a bowl, like a bottle of alcohol in each classroom. And some tissues. Yeah. Get alcohol. I clean my desk. I clean the mouse. I yeah, clean the keyboard, the table, because as if we don't have students, we all the stuff in your class, in my house, we are same to you. Yeah. Yes, we are the same. We're cleaning everything. We clean in the entrance of my house. Yeah. The people who came my house, we rociamos, no sé cómo se dice, with ammonia and alcohol, and some people call us crazies and they say exagerados, no sé. Exaggerated. Exactly. Yeah. But no. We see many people die and many people sick. Mm-hmm. And I don't know. I don't want to my family. No, exactly. We want our family to pass through that situation. Yes. The virus is not a play. No, it's not a game. It's not a game. It's killing people. Yes. And drink a lot of lemonade, Angel. Yeah. Drink a lot of lemonade. And guayaba. Guayabas. Apples. Green strawberries. Guavas. Yeah. Zinc. In the meat, you find a lot of zinc. Yeah. So it's very we, important to be biting. We sell medicine in my house. Oh, really? For a little our business with my wife. We have a little, we call a pharmacy, but it's not pharmacy. Imagine, but sometimes people need an acetaminophen and there is no place to buy it.
Yeah. That's like one of the most important things that you should have at home at your acceptance. Right? Yes. At least to put the flower in the picture and then you see what happens while you investigate. But the first thing is to lower the picture. So that's very important, definitely. Yes, definitely. But, well, teacher. It's it was a pleasure. I'm happy with have a other module with you, and you are a very nice teacher, and I learned so much. Thank you very much. Continue working that way. Yes. And you will learn a lot, right? Yes, yes, yes. In the way. Okay, God bless you, Angel. God bless you, teacher. And okay, good night. And hopefully, see you next course. Okay, first God. Good night. Good night. Bye bye.